goleador se prepara para el penal que puede definir el partido. Todas las miradas están puestas sobre él. Es el jugador estrella y está a punto de ganar el campeonato. ¡No tan rápido! Defendiendo el arco está Juana La Tapia. ¡No se le escapa una pelota! ¡Ja! Eso ya lo veremos. Acá viene el gol con el que Pascual hace ganar el Mundial a la selección argentina. ¡Fa! Bueno, Pascual, parece que perdiste el Mundial. ¡Jamás! Voy a entrenar y entrenar hasta ser el mejor jugador de la selección. ¡Uf, Pascual! ¡Qué pesado con eso de nuevo! Acá lo único importante es ganar el Mundial. ¡No! ¡Vas a colgar la pelota otra vez! ¡Allá va! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Qué efecto más raro le di! ¡Sí! ¡Parece manejada por control remoto! ¡Es el efecto Pascual! ¡Soy un crack! ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué le hiciste a la pelota, Pascual? ¡Wow! Soy Juan Gilberto Full, futbolista y puntano. ¡Es el búfalo en persona! ¿El búfalo? ¡Es un super goleador, Juana! ¡Hizo salir campeón a River en la Libertadores por primera vez en la historia! Veo que alguien por acá me conoce un poco. El búfalo es mi apodo, aunque también me dice misil, sapo, tanque. Yo soy Juana, alias La Mole. Y yo soy Pascual, alias... El patadura. Alias el crack. Un gustazo en conocerlo, Juana y Pascual. ¿Y qué hacen por acá? Estábamos pateando penales. Entrenando para ser los mejores como usted, búfalo. Este año es el Mundial y hay que ganar como sea. ¡Ah! ¡El Mundial! Con razón tanto entusiasmo. ¡Claro, búfalo! Acá lo único importante es ganar el Mundial. Oh, tranquilo, Pascualito. No todo es ganar. Vengan, que los invito a un viaje para conocer más acerca de los Mundiales y entender la importancia de esta hermosa competencia. ¡Wow! ¡Qué nave! Primero, un poco de historia. El primer mundial de fútbol fue en el año 1930 y se realizó en Sudamérica. Lo organizaron nuestros vecinos los uruguayos. ¡Uy! ¡Nos hubiera quedado cerca para ir! ¿Y quién ganó, ¿Argentina? ¿Ganó Argentina? Casi, casi. Argentina llegó a la final con Uruguay, pero nos ganaron 4-2 y se coronaron como los primeros campeones mundiales. Yo quería que ganemos nosotros. Vamos, Pascual. No todo es ganar. La importancia del mundial va más allá del deporte. Gracias a los mundiales se puede aprender mucho más que de fútbol. ¿El mundial de fútbol va más allá del fútbol? ¿De qué estás hablando, búfalo? Tranquilo, Pascualito. Claro que sí. Y te lo voy a demostrar. ¡Sí! ¡Un potrero! ¿Nos va a enseñar su famoso contragolpe, Fune? Todo a su tiempo, Pascual. A través del fútbol se pueden aprender muchas más cosas que un contragolpe. ¿Cómo qué? Como nociones de matemática y geometría. Por ejemplo, una cancha profesional de fútbol puede tener un largo máximo de 120 metros y un ancho máximo de 90 metros. Sabiendo esto, se puede calcular el tamaño que tiene esa cancha. ¡Eso es la superficie! ¡Exacto, Juana! ¿Y cómo se calcula? ¡Multiplicando largo por ancho! 120 por 90 son 9 por 2, 9 por 1, 10.800 metros cuadrados. Muy bien. Eso es una superficie un poco más grande que la de una manzana de barrio. En una cancha de fútbol, las líneas forman ángulos de 90 grados.
¿Y sabes cómo se llaman esos ángulos, Pascual? Se llaman... ¡Yo lo sé! ¡Esdrújulo! ¡Ja! ¡Esdrújulo! ¡Rectos! Los ángulos de 90 grados se llaman ángulos rectos. ¡Muy bien, Juana! ¡Bah! Igual a mí lo único que me importa es ver quién sale campeón. ¡Sí! ¡Ya sabemos! ¡Acá lo único importante es ganar el mundial! Pero antes, hay que jugar muchos partidos. Por ejemplo, si en la primera fase del mundial participan 32 equipos distribuidos en 8 grupos de 4 integrantes cada uno, y cada equipo juega con todos los otros de su grupo una vez, ¿cuántos partidos se juegan en cada grupo? ¿6? ¡Exacto! Y entonces, ¿cuántos partidos se juegan en total en esta primera fase? Si son 8 grupos, 6 por 8 son... ¿48? Tal cual, Pascual. ¡Por fin hacer cuentas sirve para algo! Pero claro, niño, multiplicación, decimales, porcentajes, todas estas operaciones ayudan a comprender mejor la competencia. Es hora de seguir nuestro viaje. ¿Y ahora a dónde vamos, Búfalo? Todas las confederaciones de fútbol están representadas en el Mundial, en diferentes proporciones, dependiendo de la cantidad de países que participan por región. ¡El de este año se juega en Rusia! Aunque la verdad, ni sé dónde queda. No te preocupes, Pascual. Algo nuevo que aprender. Para eso sirve el deporte también. Cuando jugué en Colombia y Grecia, aprendí mucho de esos países. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Rusia. ¡Abróchense los cinturones! ¡Rusia, allá vamos! ¡Bienvenidos a Moscú! ¡Wow! ¡Miren! Ese es el estadio Luzhniki, donde se va a jugar el partido inaugural y la tan ansiada final de la Copa del Mundo. ¿Les gusta? ¡Sí! Pero hace un poco de frío. Y esto no es nada. La temperatura en Moscú puede llegar hasta 30 grados bajo cero. Pero díganme, ¿qué saben ustedes de Rusia? Que hay nieve y hace frío. Que hay unos señores que bailan dando saltos. Que tienen perros astronauta. ¡Muy bien! Además, Rusia es el país más grande del mundo. Ocupa toda Asia del Norte y un 40% de Europa. Las ciudades más pobladas son Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk. A lo largo y a lo ancho de Rusia se hablan unos 100 idiomas. Los más comunes son el ruso, el tártaro y el alemán. ¡Uf! ¡Cuántos datos! Sí, Búfalo. Ya pueden darnos el pasaporte ruso con todo lo que sabemos de este país. Bueno, creo que va siendo hora de volver entonces. ¿Todos listos? ¡Sí!
De vuelta en casa. Gracias, Juan Gilberto Funes. El viaje estuvo genial. Aunque la próxima deberíamos llevar más abrigo. Qué bueno que el viaje le gustó. Y espero que hayan aprendido algo también. Sí. Gracias, Búfalo. Ya entendí que ganar el mundial no es lo único importante. Entonces, mi trabajo está hecho. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Wow, Juana! ¡Mirá! ¡Para que nos recordemos siempre! Juana, ya sé que ganar el mundial no es lo único importante, pero igual yo quiero que gane Argentina. ¡Más vale, Pascual! ¡Todos queremos lo mismo! ¡Ja, ja, ja!